estamos que aquí en el lado norte de Quilalí, que es donde sea una parte del proyecto, se está ejecutando lo de los filtros y la letrina, ¿verdad? Es importante este proyecto porque venimos a paliar un poco la contaminación de la agua, ¿verdad? Al menos ya ahora va a llegar menos sedimentos o menos contaminación a las aguas fluviales, y vamos a tener mejor manejo. Este es un esfuerzo que complementa, que tiene como fin o que produce, ¿verdad?, un resultado positivo a la economía, un resultado positivo al medio ambiente, ¿verdad?, un resultado positivo a las mejores condiciones de vida de los productores y el que vive también de prestar la mano de obra. Yo creo que estoy tan agradecido por eso. Y voy a tener sumo cuidado, siempre voy a tener ese cuidado de no contaminar, pues, las aguas. Y soy un modelo, pues, de enseñanza para otro, para que otro aprenda. Porque estas aguas mieles se van a consumir ahí, en ese filtro. Bueno, el aporte que hemos hecho, hemos trabajado en esa parte de lo que es trabajar en el plantel para ubicar el filtro. En eso hemos trabajado, en la conducida de material hasta traerlo acá. Mire, me siento agradecido por el proyecto que ha venido aquí, ¿verdad?, a través del organismo y a través del técnico también, Darlito, que los ha ayudado. Y me siento alegre, pues, porque ya estamos dando visibilidad al filtro y en realidad está surgiendo bien porque filtra bien el agua. Y ya voy lavando ya tres veces café y yo miro que se llena el agua y la parte que se llena se pasa para el otro y filtra, porque ya al siguiente ya amanece sequito, ya va. Ya con este trabajo que tenemos nuevo ahora, yo creo que ya vamos a trabajar más coordinado y más diferente y mejores condiciones. Es algo muy, muy importante, ¿verdad?, porque desde un punto de vista ya las aguas mieles ya no van a caer, digamos, a los caudales de agua. Hay mejor saneamiento en lo que es el medio ambiente. La agua ya va a tener menos contaminación, va a haber mejor prioridad, ¿verdad?, en lo que es el medio ambiente. Es algo que es muy útil, es un beneficio muy importante. Estamos trabajando ya con el sistema solar. Bueno, verdad, eso viene, pues, a ayudarnos. Eso creemos nosotros que nos viene a ayudar a generarnos energía solar, verdad, más que la comercial, para así ayudarnos en lo que es la economía. Y así podernos obtener recursos como fondos para que nosotros como comité y como fontanero, ¿verdad?, porque yo también hago la función de fontanero, tener de dónde comprar lo que se ocupa en cualquier emergencia. Ya. Así, esto ha sido un alivio para nosotros como la comunidad, ¿verdad? Porque nosotros anteriormente, ¿verdad?, nosotros hemos venido viviendo muchas dificultades con el proyecto, ¿verdad?, porque ustedes saben, ¿verdad?, que la energía ha sido muy cara, de 30.000, entonces nosotros los hemos mantenido, hemos luchado para que el agua, para que el proyecto no se deje caer. Esto ha sido un alivio para nosotros. Yo me siento un alivio para nosotros, pues, de toda la comunidad, porque anteriormente vivíamos, ¿verdad?, pensando que ese recibo de agua nos salía siempre caro, pero ya ahora, ¿verdad?, con este proyecto nosotros agradecemos porque sinceramente Dios está con nosotros en esta comunidad. Es que a mí me ha gustado ser una mujer que participe, y nunca me he ido de la directiva, ¿verdad?, porque me ha gustado que me toman en cuenta,
soy una mujer que cuando estamos reunidos yo hablo y me escuchan. Entonces todo eso a mí me ha gustado y por eso hemos echado a andar este proyecto. Hoy de mañana, a las 5 de la mañana, yo vengo acá a prender el agua, a poner la cuestión esta para que la comunidad reciba el agua. Prendo la bomba y subo aquel cerro arriba y ya les doy y empiezo a dar el agua a toda la gente. Bueno, eso es de gran ayuda, ¿verdad?, para la comunidad, porque nos va a ayudar a reducir un poco de la energía eléctrica. ¿Qué le permite a usted como mujer tener agua en su casa? A mí me permite hacer mis cosas aquí en la casa, ya no ir al río. También para tomar el agua, aquí lo agarramos en la mañana. Y eso, aquí hacemos las cosas, no vamos hasta el río. Porque lo que se hablaba de género, que tenemos igualdades, tanto la mujer como el hombre, lo cual debemos de apoyar mutuamente en el hogar. Bueno, el manejo de siempre el proyecto del agua, que algunas cosas como el proyecto pueda superar y podamos salir adelante. Para mí me gustó porque la mujer y el hombre es una parte importante, porque tanto uno como ellas somos iguales para saber administrar el agua. Agradecida porque una cosa que yo no la tenía y ahora me la han regalado. Para tener mi letrinita y... Porque la que tenía era de... Bueno, es cierto, es un mundo, pues allí lo ocupaba, pero era de madera. Y la madera ya cuando se pudre ya... Y no es como esas que los han regalado ahora nosotros. Pero gracias a Dios se logró, ¿verdad?, a realizar lo que fue el proyecto de letrina. Y tenía una, pero no igual. Bueno, la teníamos así forrada con parte con madera, así pues, provisional, pues no en buenas condiciones. Me siento motivada, ¿verdad?, a seguir adelante porque es algo, una ayuda más que a veces uno como mujer... Es en el caso mío, pues, que soy sola en mi casa, a veces son, digamos, la obligación a uno se le hace más grande, pero sí, eso me ayuda a tener un avance más adelante. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuánto ustedes se están economizando, por decirlo de alguna manera, en las tareas domésticas? Porque ustedes las hacen. ¿O cuánto es su aporte que ustedes ponen mensual? A ver. Porque a veces en la casa uno le dice, ya, y vos son menos o trabajas menos que mí. Pero ya habiendo capacitaciones, ellos van entendiendo un poco más. Y se va terminando el machismo. A veces habemos muchas mujeres, no tenemos conocimiento con respecto a los derechos que tenemos, a la igualdad de género y o obligaciones o responsabilidades. Entonces a mí me parece muy bien porque ahí lo deja más claro. Al que no entiende, a la que no entiende, pues lo deja más claro igual al hombre, porque habían hombres y mujeres en la capacitación para que el machismo vaya menorando también.